Gracias. Hola a todos. ¿Uno más? Hola a todos. Hola. Hoy voy a hablarles sobre Git. Esta charla será en español. Si desea leer el texto en inglés o en español, puedo hacerlo aquí. Okay. Esta charla no va a ser una introducción a Git. Así que si no han usado nunca antes Git, les pido disculpa por adelantado. Hoy vamos a descubrir los errores, no es bueno, descubrir cómo funciona Git explorando el comando reset. Ahora, ¿cuántos de ustedes han oído hablar del comando reset? Sí. Vale. Ahora, ¿cuántos de ustedes se sienten realmente cómodos usándolo? Bueno, pues para realmente comprender reset, necesitamos comprender los tres árboles de Git. Así que les presento un cuento de tres árboles. Antes que nada, un poco sobre mí. Me llamo Scott Chacón y yo soy el CEO de GitHub. Yo diseñé y mantengo esta red, gitssm.com, que es la página oficial de Git. Si están empezando con Git, esta página es, yo creo, un buen recurso para aprender. También creé esta red, gitref.org, que es una referencia de todos los comandos de Git más usados y de las distintas opciones para cada comando. Finalmente, también escribí este libro Pro Git, publicado por Apress. Y Apress fueron tan amables de dejarme publicarlo también con una licencia Creative Commons para que todos ustedes lo puedan leer gratis online. También está casi completamente traducido al español, así que si prefieren leerlo en su idioma, también lo pueden hacer. Bueno. Estos son algunos recursos para que puedan aprender a usar Git. gitssm.com, gitref.org y progit.org. Por último, si tienen cualquier duda sobre la charla, pueden encontrarme en Twitter, @chacon. Eso es todo sobre mí. Ok, para empezar, ¿cómo funciona Git? Git es principalmente una herramienta para manejar árboles. Ahora, cuando digo árbol, no me refiero a una estructura genérica de datos. Me refiero a un snapshot, una instantánea de contenido compuesta por ficheros y subdirectorios. El estado de sus proyectos en un instante dado en el tiempo. Eso es un árbol para el propósito de esta charla. Veamos un ejemplo. Si ejecuto el comando tree en Linux, me va a mostrar un lindo gráfico con los archivos y la estructura de los subdirectorios en tu directorio actual. Internamente, Git también guarda sus datos de este modo. Cada vez que ustedes hacen un commit, Git guarda una instantánea del estado de su proyecto en ese momento. El objeto commit que se crea señala un árbol, que no es más que una instantánea verificada de la raíz de directorios de su proyecto. De modo que es posible recrear toda la estructura de archivos en otro sistema posteriormente. ¿Sí? A medida que ustedes avanzan en un proyecto y siguen creando commits, están creando una serie de esas instantáneas. Ese es el propósito principal de Git. Crear una serie de instantáneas del contenido de sus proyectos. Cuando ejecutan Git commit, están creando una instantánea del árbol de su proyecto. Veamos, ¿cuáles son los tres árboles que maneja Git? El primero de ellos se llama el head. Se llama head. El head. ¿Quién de ustedes ha escrito head en la línea de comandos usando Git? Sí. Eres simplemente un puntero a la rama en la que se encuentran en ese momento.
Cuando crean un commit, solo la rama a que head apunta se actualiza al commit que acaban de crear. Esto significa que head apunta indirectamente al último commit que han creado. El segundo árbol que Git maneja se llama el índice. Al índice comúnmente se le llama área de ensayo, o en inglés staging area. Técnicamente el índice no se guarda en una estructura en forma de árbol, simplemente una lista aplanada de todos los ficheros de nuestro proyecto. Pero esencialmente guarda la misma información, una instantánea verificada de nuestro proyecto. Si ejecutamos git commit, este es el árbol que se va a guardar en el siguiente commit. El índice es su futuro commit, ¿sí? Y el tercer y último árbol tiene que ver con el directorio de trabajo. Se trata simplemente del directorio en el sistema de archivos que contiene los archivos de sus proyectos, los archivos que pueden editar o ejecutar, ¿sí? Todos esos tres árboles deben ser aproximadamente lo mismo. ¿Sí? Cuando se copia o hace un checkout del proyecto, Git los hará todos iguales. Inicialmente, todos ellos deben representar el mismo árbol. De modo que esos son los tres árboles de Git: head, el índice y el directorio de trabajo. Cuando ustedes hacen un checkout de una rama, que lleva head a ese lugar, llena el índice con el mismo árbol y luego copia el mismo árbol en su directorio de trabajo. Cuando modifica un archivo con su editor, el árbol de trabajo cambia. Al ejecutar git add en la etapa de modificaciones, git actualiza el índice para que coincida con el árbol de trabajo. Cuando ustedes ejecutan git commit, git actualiza head para que coincida con el índice, creando un nuevo commit que coincide con el índice y mueve la rama que lo apunta. De modo que estos tres árboles desempeñan son: head es su último commit y el generador de su próximo commit. El índice es su propuesto, es su próximo commit. El siguiente árbol propuesto para el siguiente commit. Y el directorio de trabajo es su cadena o área de experimentación. Veamos, trabajando con árboles. Cuando se ejecuta git status, lo que se le pide a Git es que haga una comparación de esos tres árboles. Si ustedes ven una ruta de archivo en verde, significa que los contenidos de ese archivo difieren entre el último commit y el próximo commit propuesto, o sea, el head y el índice. Si la ruta de archivo es en rojo, es roja, significa que los contenidos de ese archivo difieren entre sí, el próximo commit y el índice, o el próximo commit o el índice y el directorio de trabajo, sí, en rojo. Veamos un ejemplo. Digamos que tenemos un nuevo directorio con un archivo. Cuando ejecutamos git add en nuestro archivo, crea un índice que se parece a nuestro directorio de trabajo. Cuando hacemos commit, cuando ejecutan git commit, git crea un nuevo objeto commit que apunta a un árbol con ese solo archivo y también apunta su rama a él. Ahora, todos nuestros árboles son los mismos y git status no mostrará nada. Si editamos un archivo nuevamente y ejecutamos git status, ¿qué veremos? Cuando ejecutamos git status ahora, ¿qué veremos? Sí.
Tenemos un archivo de color rojo porque el índice y el directorio de trabajo son diferentes. Si ahora ejecutamos get add, ¿qué veremos? Sí. Cuando ejecutamos get status ahora, veremos la ruta del archivo en verde porque nuestro índice y nuestra head son diferentes ahora. Y si ahora hacemos un commit, get creará un nuevo commit apuntando a nuevo árbol y moverá nuestra rama. Y si ahora ejecutamos get status, ¿qué veremos? Nada. Veremos que no muestra nada porque todos los árboles son los mismos, son iguales. Ahora, echémosle un vistazo al comando get reset. Hay dos tipos diferentes. Uno con y el otro sin ruta de archivo. ¿Sí? Primero, vamos a analizar el comando con la ruta de archivo. Si ustedes simplemente pasan una ruta al comando get reset, este actuará como el opuesto al comando get add, donde el comando get add actualiza su índice con el contenido del directorio de trabajo. El comando get reset actualizará la entrada del índice para ese archivo con el contenido de su último commit. Es el opuesto, ¿sí? Ustedes pueden ejecutar get add file y get reset file para modificar o revertir los cambios en su índice. La segunda forma de reset es simplemente asignándole un commit, el cual puede ser un SHA o una rama o cualquier cosa que resuelva un commit. Cuando ustedes usan reset, Git hará tres cosas y la opción que ustedes le den determinará en qué momento del proceso de Git se detiene. Lo primero que Git hará es mover la rama en la que ustedes están. Así el commit de destino. Y eso es importante, mueve la rama. Si ustedes especifican --soft, se detendrá aquí, no más. Solamente moverá la rama y no tocará nada más. Lo segundo que Git hará es copiar el árbol a cual head está apuntando a su índice, esencialmente actualizando su área de ensayo. Si ustedes especifican --mixed o nada, se detendrá aquí. Y no más. Y finalmente, si ustedes especifican la opción --hard, el comando reset seguirá el proceso copiando su índice en su directorio de trabajo. ¿Sí? Y es importante notar que esta es la única forma que hacer reset en forma insegura. Si ustedes no especifican --hard bajo ninguna circunstancia, reset modificará ningún archivo en su directorio de trabajo. Esta es la única forma en la que podrán perder su trabajo. --hard. Ahora, revisemos cada una de las opciones. En primer lugar, tenemos --soft, el cual se detiene después del primer paso cuando ejecutamos cualquier reset. Inmediatamente después que mueve la rama, head apunta a un otro commit. Entonces, si tenemos tres commits y ejecutamos get reset --soft head tilde, así, eso es básicamente deshace nuestro último commit porque mueve la rama atrás. Head tilde significa el generador de mi último commit. Esto es exactamente como los tres árboles deberían haberse visto inmediatamente antes de haber ejecutado el comando get reset o get commit. Así es como deshacen su último comando commit, ¿sí? Porque mueve atrás.
simplemente se mueve la rama hacia atrás. Luego tenemos guión-guión mixed, la cual es la opción predeterminada. Pero hace lo mismo que el comando anterior, pero adicionalmente actualiza su índice después de mover la rama. So, de nuevo, no toca nada en su directorio de trabajo. Es lo mismo. Deshace su último comando git commit y todos los comandos git add que hayan hecho previamente. Finalmente, veamos a guión guión hard. Este comando hace lo mismo que los dos últimos y adicionalmente copia su índice en su directorio de trabajo, removiendo cualquier cosa que hay ahí, cualquier cambio que hay ahí. Ahora, ustedes han deshecho su último commit, todos los git adds y las modificaciones hechas a los archivos. Entonces, ¿para qué uso este comando? Como hemos visto, podemos usarlo para deshacer un commit o para revertir fácilmente un archivo. Para un ejemplo más interesante a mí sería usarlo para eliminar commits. Si ejecutamos un soft reset, un reset guión soft, nuestra rama regresa a un punto anterior. ¿Sí? That's the sound it makes too. Goes. Si luego hacemos commit de nuevo, ahora se vuelve a escribir nuestra historia como si solo hubiésemos ejecutando un commit. Entonces, primero hacemos reset -soft hasta llegar a nuestro primer commit y luego ejecutamos de nuevo commit. Ustedes pueden ver que hemos abandonado dos commits y nuestra historia nos muestra más inteligentes de lo que realmente somos. Ahora, yo lo uso todo el tiempo, ¿sí? Me siento más cómodo usando este comando, ya que no importa cuántos commits haga, siempre puedo volver atrás. Y siempre puedo volver atrás y eliminar aquellos que no necesito. En vez de esperar hasta que su código perfectamente para confirmar, funcione perfectamente para confirmar, ahora pueden confirmar con mensajes proyecto en progreso o work in progress, WIP, y antes de confirmar pueden eliminar todos que no necesitan. Así que eso es reset. Ahora, ustedes son todos expertos en reset y aquí tienen su certificado por haber participado en esta charla. Felicitaciones. Un poco más. En resumen, Git tiene tres árboles relevantes. Head es el último commit y el generador de su próximo commit. Índice es su próximo commit propuesto. Y el directorio de trabajo es su caja de arena o área de experimentación. Si ustedes aprendan estos roles y cómo usarlos efectivamente con herramientas como Reset, ustedes se sentirán mucho más cómodos usando Git. Muchas gracias. ¿Preguntas? Hola. Sí, quería consultarte acá atrás. Hola. Se quería consultar
que, cómo puede funcionar. Yo uso bastante el reset, pero ¿qué problemas hay de utilizar un reset una vez que yo ya pushé mis commits a un repositorio central que estamos usando? ¿Qué problemas hay si yo quisiera utilizar reset para hacer una squash de los commits que ya pushé al servidor? Sí. So don't do this if you've pushed the commits already. All of these commands, only use reset if you haven't already shared the commits with somebody, right? The example is, the reason why I like to teach this is because reset is very confusing. It took me, I wrote the book and then learned what reset did. So you can't read pro git to learn what reset did because I didn't understand it when I wrote it. But now that I had this, saw this explanation, I felt much more comfortable with it, and I use squashing all the time this way rather than through reset or rebase-i, which I feel like this is just nice to just be able to keep a whole bunch of snapshots of stuff, and then just when you're ready to push, be able to clean stuff up and push it up, and that's it. But once you've done that, never do a forced push in Git. So if you've already pushed this somewhere and then you do a reset and do a new commit, it will make you force push it. Don't do that. Everybody's going to get mad at you. So don't do that. If you've already pushed it, the way to undo stuff is with revert. Generally, you have to create new history that undoes your old history. You have to keep moving the branch forward. But if you're just working on your own, people get nervous and don't create commits for a long time. And they lose work that way, right? If you feel more comfortable just doing commits all the time and then fixing your history later in this way before you share it, then I feel like you can use Git much more effectively. Cuando usas reset soft, cuando usas reset soft para hacer squashing, ¿cómo puedes volver atrás a alguno de los commits huérfanos que dejaste? Si no conoces el SHA. Sí. Git reflog is the way to do that. So whenever you abandon commits like this in your history, you can use git reflog to go back and see where head has pointed at any point in the past. Aquí. Bueno, antes le quería decir ahí al amigo, hace git push menos F, like a boss, y listo, no pasa nada. Te quería preguntar, yo uso mucho git reset hard para cosas, por ejemplo, cuando apliqué un cherry pick en un branch incorrecto, entonces vuelvo para atrás. Quería preguntarte si es la mejor manera de hacerlo, por ejemplo. Y si con esos commits, ¿qué pasa con esos commits? ¿Dónde están los perdidos? Si hay un limbo y si hay que correr un garbage collect o algo por el estilo. Yeah, so this is sort of similar to the last one, I think. There's a command called git reflog that will list everything that head is pointed to. So anything that you, anytime you've done a merge or anytime you've done a commit or anything like that, reset is just a way of setting those three trees to whatever state you want them to be. So if you need to revert some stuff or do a cherry pick or you want to use reset --hard, the only thing reset--hard does is you're basically just using it to change your working directory, right? At that point, because you're not specifying a different commit, so it's not moving head, because you're basically saying git reset head and then something --hard, and so it's only the other two are sort of no ops, and it just changes your working directory. For any question on is it appropriate to use it in these circumstances, the question really is, do I want to change one of these three trees for some reason? And if the answer is that's what I want to be doing, then reset is the easiest way of doing that when you feel comfortable using it. Does that make sense? Hi, yeah. I have a question. I'm using a post receive hooks in order to do deployment using git push. And my first line is,
git reset switch with hard, right? Because I'm pushing to the same branch I'm actually standing up, right? Right. So there's a better way to do that, or I'm just doing it wrong? No, that's a great way to do that, because again, what you're trying to do is you're saying you're using push to deploy, right? So when you get the code, you want to put it in a working directory somewhere so that it can be executed as normal files. Actually, what I do is I save the diff in order to know what I'm actually updating on production. Yeah. It's the negative of that, actually. I'm not sure I totally understand the question, but we can, for any Git questions, we can also, everybody's going drinking. Raise your hand if you're going drinking tonight. Okay, so if you have a Git question, please feel free to find me and hand me a beer, and I'll tell you everything you want to know about Git, or, make fun of Mercurial, or whatever you want. That's fine. Here. Or here. Yeah. I've got a question. What do you think about the Git flow approach? I don't personally ever want to be in a company where I have to use the Git flow approach, because it's mainly... around a long release cycle, and that's primarily why I don't like it. It's overly complicated. It needs external commands in order to use it properly, which you don't have in GUIs, and the people that use GUIs are the people that are the least comfortable with Git and have to know the most about Git flow in order to use it. So that's why I don't think it's practical. I wrote a blog post called GitHub Flow, which is about the workflow that we use, which is much, much simpler, but sort of relies on a much faster release cycle. Git flow seems to be based around we make a release a month or something, as opposed to GitHub, we do 10 releases a day. So somewhere in between that, use whatever's the simplest approach you possibly can, because it's going to make everybody's lives easier. And GitHub flow is the most complex approach I can think of. Okay, thank you. Is there a question in the back? Hi, Scott. First of all, I want to thank you for gitsem.org. I use that all the time, and it's really useful. Surfing it, I've been looking for something that I couldn't find, and that is when I use git reset, and you said that it moves the commit, it moves one commit back, and it depends on which kind of reset you're doing. It changes one, two, or three trees, right? What I want to know is, when you use git reset hard, that commit ceases to exist in Git's database, or it just doesn't point to any other commit, so it jumps out of history? It leaves it in your database. And again, you can find it again with the git reflog command to go back and see what has been in your database. But anything that you've ever had head, any commit that head has ever indirectly pointed to, or anything that those commits have pointed to, will be in your database for until the ref log expires, which is at least 3 or 4 months. Nice. And that's all I... Gracias.